Rodney Linares, dirigente de los Leones del Escogido. Rodney, ya tomas las riendas del equipo rojo. Viene de estar en los playoffs con los Rays de Tampa. Estamos aquí con fe de hacer buen trabajo aquí con los Leones y llevarlo hacia la corona. ¿Qué has podido ver en el equipo en los días que ya tienes integrado? Bueno, me gustó mucho ver los brazos. Stroop lanzó un live BP, muchacho Pimentel, Henry, vi muchos brazos buenos, vi unos bullpen muy buenos y vi unos peloteros en muy buena forma, los jugadores de posición. ¿Qué reportes has recibido de parte de tu staff en estos días? No, yo creo que el mejor reporte que he recibido es que vamos a tener uno de los mejores bullpen de la liga, no solamente por nombre, sino también sus condiciones que tienen los jugadores. Y vamos a tener un grupo joven de jugadores nativos, que el cual se le va a dar la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer, y han lucido muy bien durante los entrenamientos. Rodney, eres un dirigente con vasta experiencia acá en la Lidón. ¿Qué significado tiene para ti llegar a una organización como los Leones del Escogido, y sobre todo en una temporada tan especial como esta, donde están celebrando su centenario? Bueno, primero que todo, no sé si mucha gente lo sabe, pero mi papá jugó y trabajó con los Leones del Escogido. Siempre ha sido algo que nosotros hemos hablado. Incluso fue la primera persona que llamé cuando conseguí el trabajo, y para mí es un honor, tú sabes, estar en una organización de tanto prestigio y una organización que tiene historia con mi familia, entonces especialmente en un año, como tú dices, el año de los 100 años. ¿Cómo asumes ese reto? Con mucha responsabilidad y a tratar de ganar la corona. O sea, como dicen, ganar la corona o nada, esa es la mentalidad de nosotros. Claro que queremos mantener los jugadores en salud, esperemos en Dios que eso suceda, pero la responsabilidad es esa, con mucha responsabilidad y tratar de ganar la corona. El equipo está apostando al buen desempeño de sus lanzadores. Tú lo mencionabas hace un momento. Vemos nombres como el de Jumbo, Pedro Stroop, Gerson Bautista, Enoli Paredes, Reyes Moronta, entre otros. ¿Qué nos pudieras decir sobre el plan que se han trazado con el picheo? No, vuelvo y te repito, yo creo que va a ser una temporada especial, especialmente en ese aspecto, en el aspecto del picheo. Creo que tendremos el mejor bullpen de la liga, y va a ser algo que va a ayudarnos a recortar los juegos, que no vamos a tener que usar un lanzador por 5 innings, sino tratar de hacer los mejores matchups que podamos, especialmente después que tengamos unos juegos abajo, porque como todo el mundo sabe, venimos de un año de pandemia, donde la mayoría de los pitchers no picharon mucho el año pasado, y al pichar mucho este año, quizá le tome un poquito más de tiempo poder alargarlo. Pero creo que sí, creo que va a ser muy especial, especialmente no solamente esos jugadores que tú mencionaste, sino la mayoría de los pitchers que nosotros tenemos jóvenes del draft y los jugadores que vienen ya de tener un año de experiencia. ¿Y en la parte ofensiva qué nos pudieras mencionar? No, en la parte ofensiva, vuelvo y te repito, nosotros tenemos un grupo de jóvenes talentosos. Si tú te pones a ver, empezando por Liberato, Eric González, contamos con Willy Castro, contamos con Joe Dunan que regresa, contamos con un sinnúmero de jugadores y también con un sinnúmero de jugadores que no han jugado todavía en la liga, que van a tener la oportunidad este año de jugar. ¿Qué tanta motivación entiendes tú como dirigente tendrán los jugadores al saber que tendrán el apoyo de los fanáticos, cosa que no tuvieron el año pasado? Yo creo que mucho. Yo creo que eso se vio mucho también en Grandes Ligas. En Grandes Ligas, como tú sabes, jugamos en la temporada del 20 sin fanáticos y fue bien, bien difícil. Este año los fanáticos le dieron otra... Tú te das cuenta que los fanáticos son el juego. El juego son los fanáticos, y nosotros esperamos ver aquí que ya lleno. Rodney, el mayor de los éxitos y suerte en busca de la corona número 17 para los Leones del Escogido. Gracias, hermano.